la gente viene al suave a las 10 de la noche, pico mi novia a trabajar mañana. Te le voy a preguntar. Es que no trabaja. No trabaja. Yo creo que toda la gente que estaba en el estadio se vino para acá. Ah, varias, bastante gente. Miren, los que andaban de Las Palmas. Me dice, ya nos vamos, ¿por qué? Le digo yo, porque venimos del estadio. Nosotros también venimos de allá, me dice. Le digo, yo va. Y me dice, pero nosotros a pie nos vinimos desde allá a pie del estadio. El estadio. Cama de tráfico. Vamos a tráfico. Sí. No, pero cama ese tráfico. ¿Qué? No, para él lo lejos, hijo. Está lejos. 8 kilómetros. No, es que no es lejos, pero sí está lejos. Ajá, y me dice, y aquí para Las Palmas vamos a pie también, me imagino. Le gusta caminar, le digo. Entendió, o sea, no es lejos, pero sí está lejos. Sí, está lejos. Hay como en línea recta, habrán como una hora caminando más o menos. ¿A dónde? Sí, está algo lejito entonces. ¿A dónde? Hola, hola, claro que sí. Me da un abrazo, sí. Estamos súper, súper fans. Me da un abrazo, sí. Gracias. Pero su hija. Dejaste con ganas a la suegra. Me parece mi hermano, el Chele, cara. Así es, pues. De verdad, pues. Hermanito, decirle. Hermanito. Ah, pero a él sí, porque lo extrañas. Te extraño, hermanito. Voto. Hazlo de cariño. Es un fiel amigo tuyo. Sí, se parece mi hermano. Chele, está mereciendo la vida. Ah, la foto. Qué guapo. Sí, de veras, mira. El filtro, ay, cuando se le arruina, me avisa. Mucho gusto. Igual, mucho gusto. Salud, Chele. Chele. Nos vemos, un gusto. Se parece a Denis. Así se parece a Denis. ¿Nos vamos por dentro o nos vamos por fuera? Por fuera. ¿Por qué? Hola. Hola. ¿De qué tiempo lo quería ver? Mucho gusto. Hola, Colocho. Gracias. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Salud. Sí, el niño. Yo quisiera volver a ser niño, aunque no siendo niño, pero aquí hay un montón de juguetes. Me emociona uno. La Emily, digo, esta vez se emociona, pero al ver las espadas esas. No. A ver, ¿por qué va a ver si? Abajo, que va. Abajo. Abajo, está buena cara. Es que mire, mi cama, yo tengo 21 años y si a mí me pusieron a jugar muñecas, yo me pongo a jugar muñeca y carrito. También la Alejandra. La Alejandra. La Leandra también le pone una muñeca y pone a jugar con ella. Vaya, voto. Voto. Hola. Suta, ya vamos a encontrar, hija. Aquí están. ¿Ah? Era video. Muchas gracias. Bueno, mucho gusto. Gusto de conocerlo. Gracias. Hija, San Marino, más ligado en la foto. Ay, güey, se nos perdieron. Busquémosla, güey. Busquémosla, güey. No mames, güey. Es mexicana, va. ¿Será que era mexicana? Qué burlito. No sé, creo que ya por el güey le entendí que era mexicana. Oh, mira, muchas caricaturas. Digo, sí, programa mexicano, va. San Salvador. No, mira que son atoles. No, va, son cafecitos, va. ¿Qué son, brother? Atol. No, café, capuchino. Y chocolate. La regaste. Qué lástima. ¿Qué era? Capuchino y café. Y ya no hay. Calma, un atolito, un chocolatito. Mira al otro lado, ve si mire su mundo, ve. Ya estamos en la
¿No se siente como que anda en la barra aquí ahorita? ¿En la barra? ¿Por qué? Ah, en la barra. Por... ¿Qué venía aquí? Baleada, baleada, baleada. Tacos a 3 por 20. Baleada y taco. Pero hay baleada, primera vez que veo baleada en El Salvador. Hay que preguntar que son catrachas, de verdad. Va, va, va. Hola, buenas. Una pregunta, ¿usted es catracha? Catracha. Sí. Por México. Baleada. ¿Y a dónde vende usted normalmente la baleada? ¿A dónde la vende normalmente? Ajá. Ahí por el hospital de El Salvador. Ah, por ese lado. No me diga que usted es de Las Palmas. No, no. No. Ahí viene nomás. No, no, más para por allá. Se le va a quemar, se le va a quemar. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por la clínica barrio, por ahí vende. Ah, por la fortaleza. Por la Nueva Israel. Por donde usted vivió. Enfrente de la clínica. Enfrente, pero al lado de. Progreso. Ah. No, de allá ni para acá, no creo. Pero sobre la Enrique Araujo. La Enrique Araujo. Ok. No, que a mí me tengo que comer una baleada. Yo también. No, una va, pero. Dice mi amigo. Yo sí me voy a poner una. ¿Se trata un poco para hacerla? Sí. Así. Ella. Llevo 15 minutos aquí. El amigo, ¿quién? El amigo. Ah. Oh, así el triple nacionalidad. Ay, así que cuentan baleadas, peón. ¿Y el pan de allá quién dejamos? Y ¿y tiene baleadas disponibles ya? Ya van a ver, esto sale rápido. Hey. ¿Cómo cuánto tarda? ¿Cómo cuántos minutos de tarda? Gracias. Lo más unos 5 minutos. ¿Y de qué sabor tiene? Solo de carne. De carne, qué rico. Ay, cama, yo me voy a comer una baleada a salud de alguien. Ya sé, agradable aquí. Ah, sí, lo voy a hacer. Buena excusa para comer. No, cama, pero sí, lo tengo que hacer. No, pero sí es raro una baleada en esa baleada. Es que hoy sí, entrele usted, hoy sí, entrele. Hoy sí, entrele. Dele sin miedo, usted dele sin miedo. ¿Está caliente la salchicha o sí? Andado todo el rato con la plaga. Sí, sí, sí. Ahorita. Sí, Dele, dele, toque y role, ya maestro. Ella sí, ella sí. ¿De qué? Le entró sangre catracha. No, no, eso no. Es literal, literal. Yo pedí una variada. Aquellos dicen que sangre. Ella entró, ella entró acá. No, es que cuando te entra aquello, es sangre, es sangre. Ah, pues sí. A echarle limón bien que sí. Pues. De verdad, se hace sangre. Se hace rojo. Sangre se hace. Ah. De verdad. A echarle limón. Yo voy a echarle experimentar. Experimentar. India, me dijeron. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién para decirle que gracias? ¿Quién? ¿Quién para decirle que sí? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién le dijo gracias? ¿Qué se hace sangre? Vamos a querer. ¿Cuántas le preparo? Ah, sí. ¿Cuántas nos prepara, cama? Ay, ah, yo creo que unas dos para toque roles, ¿no? Vamos una, dos, cama, que ya andamos. Aquí no llega ese pan. No, hija, sí. Ya comimos dos, ya comimos de esa torta. Yo hasta ahorita lo probé, los otros no los probé. ¿No? Vaya, pero con eso nos vamos llenando poquito a poco, hija. A mí nunca me llenaron. Bueno, al menos yo sí. A mí nunca me llenaron. Al menos yo sí, un poquito. Quiero probar eso, quiero probar. ¿Cómo se llama eso usted? Ripio. Ripio, llama. No, esa, no, no. Es con ripio. Lleva de todo. Simple. A esto le llaman en Guatemala panes de chucho, bueno, probar, pan de chucho cuando dieron que ver. Pan de chucho, sí. Pan chucho, el, allá en Guatemala, el pan de chucho. Pan chuco, papá. Panes chucos. Ve que le quitaron la salchicha, ya la ganaron, pero que se siente simple. Recuérdamelo, usted va a creer que amor por la salchicha. La salchicha es la que le da sabor. Jocelyn. Por eso. Ah, entonces, ¿quién va a esperar las baleadas? Yo. ¿Usted la va a esperar? Yo me quedo con usted, hermana. ¿Cuántas pidieron? No, ¿cuánto valen, Messi? Dos. ¿Dónde le vamos a la baleada? Sí, corazón. $2. $2. Ahí le paga. ¿Cuántas pidieron? Pero la misma. $2.50. Ya dijo, ¿no? ¿Qué no tiene de esa, quizás? ¿Cuántas de las tres? ¿Cuánto da las tres? ¿Cuánto dijo? A 1.50, ¿verdad? Sí. Vaya. Si llevamos tres, nos da 1.50.
qué chivo, oferta, combo. Ah, pues sí. Tenía años de no ver una baleada. ¿Tres? Eso es lo que se ha probado yo. No, nunca la he probado. Es que nunca he ido a Honduras, va. Pero se le puede partir. Ah, no, sí, sí. Pero, no, así está bien. Así la, así la partimos nosotros. ¿Hace cuántos años fue que fuimos allá y los perdimos? Uy, con ya sé. Ya hay como cuatro años. Desde esa vez no probé. Desde que fuimos a Nicaragua. Estaban todavía todos los que se fueron y eso. Todas esas historias fuera de cuatro años. Ah, pero como cuatro años. Sí, a Roatán. Donde usted quiera, pero lléveme a Honduras. Usted quiera, pero me debe ser a territorio hondureño. A donde no hemos ido, a San Pedro Sula, a la capital. Nunca, solo pasamos medio para donde la gente. Yo tenía Guatemala ahí. Ah, Nicaragua. Pobrecita. Hola, la bonito. Y yo tengo pasaporte. Yo hay que tener pasaporte, no vamos a ir a ningún lado. Vaya. Ah, pues yo. Ya tan rápido. Espera usted. O para acá, pues. ¿Qué la tiene? Espérense, espérense. Después que la pruebe él. Se le cayó la cerveza. No traía servilleta. ¿Usted quería probar una baleada? ¿Te parece una baleada? Sí, va. Está buena. Ahí está buena. En Honduras que le ponen chicharrón. Están buenas, están buenas. Es una baleada. Una baleada mixta. Están buenas, están buenas. Están buenas. Tortilla de harina. Una baleada de una tortilla de harina. Está buena, ¿verdad? Está buena, ¿verdad? Los tacos. Los tacos, los tacos. ¿Quién había pedido tacos? Están buenas, están buenas. La comida así, Me puso baleadas para el viaje. Ah, tortilla para burro. Ya la traen de México. De México. Y hay baleadas tan fáciles de hacer como que son la tortilla y el huevo. Ajá. Y bien fáciles, y no sé por qué no hacen aquí en Salvador. ¿Qué será? No sé. Deberíamos hacer cosas en la sede también. Una vez hicimos baleadas, parece, en la sede. Pero no había entrado vos todavía. Vaya, hoy está. Faltan todavía una. Sí, una.